Hello, good evening. Hello, guys. Hello, Good good evening. evening. Hello, hello, hello. Hello, good evening. Hello, how are you? Good Fine. evening. How's been your week so far? I mean, we had half Monday and now Tuesday, and how have been your week so far? So far, so good. Hasta el momento, todo bien. Yes. Okay, very good. Very good. Thank you. Okay, guys, welcome to the second session. I'm going to call the roll. Voy a pasar asistencia. And then we're going to start with the content for today's session. Vamos a pasar asistencia y luego comenzamos con el contenido para la clase de hoy. Muy bien, veamos. Okay, únicamente voy a pedir que a la persona que vaya mencionando me diga un fuerte presente. ¿Ok? Muy bien. Okay. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Asael Erasmo Sarabia Morales. Present. Betsy Lisbeth Madril Reyes. Katia Joana Gómez Aguilar. Daniel Alexander Serrano Hernández. Diego Ronnie Argueta Rivera. Presente. Okay, thank you. Edwin Antonio Aguirre. Okay, Presente. thank you, sir. Emeline Yvette Solórzano Aquino. Gerardo Salvador Quintero Rosales. Gerson Antonio Franco Benítez. Isabel de Jesús Barías Valencia. Present. Okay, thank you. Ivette Alejandra Castro de Marroquín. José Carlos Reyes Valle. Juan Antonio Escalante. Present. Thank you. Karen Elizabeth Escobar Ramírez. Keila Soriano Villanueva. Present teacher. Thank you, Keila. Kevin Alexander Renderos Mejía. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Thank you. Margaret Isabela Alfaro. María Esther Jiménez Ramos. Present teacher. Thank you. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Presente. Thank you. Nelson Efraín Rivas Mejía. Paula Isabel Hernández Contreras. Pedro Antonio Echavarría Ramírez. Roxana Stephanie Flores Munguía. Sadie Lisette Martínez Rendero. Susana Jazmín Rodríguez Prado. Present. Thank you. Verónica Lisset Flores de Osorio. Present, chair. Thank you, Verónica. Víctor Manuel Ramírez Chávez. Present. Thank you. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Present. Thank you. Okay. And we are all done with the attendance. So let me go to this. Okay, ya estamos con la asistencia. Ok, y por aquí Betsy me manda present, creo que la llamé, pero quizás no pudo activar su micrófono. Muy bien. Ok, guys, vamos a ir avanzando. Voy a comenzar a proyectar pantalla para que podamos sacar bastante provecho de la clase de este día. Gerson, Antonio, me levanta la mano por ahí. Sí. Dígame.
No sé si me mencionó, es que entré cuando ya estaba pasando lista. Ok, veamos ahorita. Gerson Antonio Franco Benítez. Sí, correcto. Ok, ok, Gerson, muy bien. Gracias. Dime. A mí tampoco me mencionó. Ahorita, ahorita. José Carlos, ¿verdad? Sí. José Carlos Reyes Valle. Ok. Ok, muy bien, perfecto. ¿Habrá otro que no lo haya mencionado? ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Recalcarles nuevamente, chicos, acerca de las indicaciones que se nos han venido dando durante el día acerca de activar nuestra cámara, ¿verdad? Que esto genera una mayor interacción en esta modalidad virtual o no presencial. Así que aquellos que todavía no la hayan activado, les voy a pedir respetuosamente, ¿verdad?, que la puedan encender a efectos de una mejor interacción. Muy bien, perfecto. Vamos a darle compartir a nuestra pantalla. Ok, ¿logran ver mi pantalla, chicos? Sí, Ok, sí. nos detuvimos exactamente por aquí con el juego que tuvimos al final del día de ayer. Ahora bien, siempre en relación a lo del uso del presente simple, vamos a seguir hablando un poco más sobre ello el día de hoy, además de aprender nuevo vocabulario. Como les dije, lo importante cuando aprendemos un nuevo idioma es conocer palabras, un rango bastante extenso de vocabulario, así también la parte gramatical, la cual nos ayuda a poder perfeccionar nuestro habla. Muy bien. So, as you can see in the screen, okay, then you have a picture. So in this picture, you can see that there is a man, okay? The description of a man or a boy routine. Recordemos, como lo vimos en la clase anterior, el presente simple lo utilizamos básicamente para hablar o en su mayor parte, ¿verdad? Para hablar sobre una rutina, ¿sí? Una rutina que todos tenemos, pero una rutina diaria. Lo que podemos ver aquí en esta imagen son alrededor de, veamos, 3, 6, 9, 12 escenas, ¿sí? En estas 12 escenas ustedes pueden ver cómo una persona está describiendo, ¿ok?, su rutina diaria. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Usted me va a ir describiendo las situaciones que logra ver. Aquellas que no podamos describir porque tal vez no conocemos el vocabulario, no hay problema. Pero sí vamos a describir aquellas que sí conozcamos, ¿verdad?, la palabra, el verbo adecuado. Ok, vamos a empezar con la número uno. Recordemos que podemos encender nuestro micrófono, así también podemos enviar nuestro mensaje por medio del chat. Así que vamos a empezar con el número uno, donde dice 6:30, o sea, 6:30. ¿Ok? ¿Qué situación ocurre ahí en la cual podamos utilizar el presente simple? Wake up. Wake up, ¿verdad? Muy bien. Wake up. Ahora bien, ya que estamos hablando de un hombre, ¿verdad? De un chico, de la rutina de alguien, en este caso de un masculino, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué pronombre vamos a utilizar? Ya que no conocemos el nombre real de él, ¿verdad? No sabemos si es Juan, Pedro, o qué sé yo, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Utilizamos sí. Muy bien. Y me dijo que el verbo era wake. ¿Qué sucede cuando yo tengo el pronombre he, chicos? Le agrega una S. También. Le agrega una S, muy bien. Entonces, vamos a decir, he wakes or he wakes up. He wakes up. Muy bien. ¿Y a qué hora se despierta? 6:30. Ok. I am. Lo que yo quiero es que usted haga lo siguiente. Así como va a ver ahorita en el chat, ok, he wakes up at 6:30. Usted va a ir compartiendo eso, ya sea activando el micrófono de manera hablada o usted puede mandar su mensaje, ¿verdad?, por medio del chat. Muy bien. He wakes up at 6:30. Ese es similar a mi caso, dice usted, ¿verdad? Yo me levanto a 6:30 o tal vez usted me dice, es muy tarde, yo me levanto a las 5 o a las 4:30. ¿Cómo vamos a decir? Cuando seamos nosotros, I wake up. ¿Sí? Si es él, he wakes up. Si es ella, she wakes up. Pero siempre agregándole el he o she cuando sea, ¿verdad?,
tercera persona. Muy bien. Veamos qué sucede a las 6:45 con el chico. He cleaned the house, the face. He cleans the face. Ok. Vamos a ver. Pues wash. Ok, podemos utilizar wash, ¿verdad? Muy bien. Buenas noches, ya pasaron listas. Sí, Rosana, pero ahorita que ella me manda el mensaje, ya podemos agregarle que está presente. Muy bien. Vaya, decimos entonces, seguimos con el he. ¿He? ¿Me dijeron? Wash. Cleans the house. Washes. Pero sería washes, ¿verdad? Creo. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y ahora qué? Si yo digo, él lava su. Esa palabra su va a ser de la siguiente manera. Miren ahí. He washes his face. Perdón. Ok, his face. O sea, él lava su cara. Muy bien. Ok, muy bien. Y aquí podemos ver de que está tomando agua del sink, ¿verdad? De lavamanos, del sink. Muy bien. Tercera. ¿Qué sucede a las 7 con él? Esa está difícil, me dio usted, ¿verdad? Ajá. Change the clothes. Change the clothes. Pero aquí seríamos como que cambia, se cambia de ropa o de atuendo. Yeah. Ah, yeah. Ok. Pero vamos a utilizar una que es un poco mejor. Ok, vamos a decir, he gets dressed. Así como aparece ahí. ¿Lo logran ver? Sí. En este caso, he gets dressed. ¿Qué significa? Vestirse. Él se viste, muy bien. Perfecto. ¿Qué vamos a conjugar? En este caso, nuestro verbo que es get. ¿Ok? Get. No así, dress, porque eso solo es como el complemento. Muy bien. Perfecto. Ok, ¿qué sucede a las 7:30? He eats breakfast. Ok, he eats breakfast. A different way that you probably know about how to say that someone eats something. Una manera diferente de que podemos utilizar para decir que alguien come. He takes, podría ser. Ok, muy bien. He takes. Ok, muy bien. He takes y podemos decir breakfast. Ok, he takes breakfast. Pero hay otra que es he has. Ok, que esa es la más común, ¿verdad? He has breakfast. Recordemos, ¿cómo voy a conjugar ese verbo has o de dónde viene? Viene de la forma have, pero como estamos hablando de tercera persona, este será have. Muy bien. ¿Qué pasa a las 8:15 en la siguiente imagen? Go to the work. ¿Será que él va a trabajar? Sigamos la secuencia, a las 8:45, miren a dónde llega él. No. Y luego miren donde dice morning, ¿será que él está estudiando o está trabajando? Ah, ¿verdad? Él va a la escuela, muy bien. Entonces, 8:15 será. He writes. Ok, he writes. O podemos decir, he goes, en este caso, ok. He goes, usted me puede decir he writes también. He writes to work. ¿A dónde va? He writes to work. No, recordemos. He goes to school or he writes to school. ¿Sí? He goes. Porque recordemos que es a la escuela que va. Porque luego vemos que están estudiando como geography. ¿Logran ver por aquí donde dice morning? ¿Verdad? Están estudiando la geografía porque se puede ver un mapa. A las 8:45, ¿qué sucede? 8:15, él va. A las 8:45, él. ¿El qué, perdón? Arrives. Ok, he arrives to school. Muy bien. Recordemos, a la escuela, recordemos eso. Porque es a la escuela, ¿verdad? Ok. Muy bien. Yeah. Arrive
or he gets to school. ¿Qué pasa a donde dice morning? ¿Qué está haciendo ahí? Studying. Ok, he studies. Muy bien. Vamos a colocar ahí. He studies. Ok. Geography, podemos decir, ¿verdad? Geography, que esto puede ser cualquier otra materia. Ok, he studies. Geography, muy bien. Siguiente. ¿Qué sucede entre las 12:30 y 1:30? Take our lunch. Ok, entonces podemos decir he takes, también he has lunch. Muy bien. O sea, él, no vamos a decir él toma, él tiene, sino él almuerza. Muy bien, excelente, chicos. Siguiente, in the afternoon. ¿Qué sucede en the afternoon? No entiendo. Podemos decir de que él lee, sí, ¿verdad? Podemos decir él lee, he reads. Podría ser a book. Ok. He reads a book. Pero también ahí mismo aparece otra imagen. ¿Qué está haciendo ahí él con los amigos? Play. He plays. En este caso, recordemos, plays. He plays. Play. Y podemos decir, creo que está jugando básquetbol o creen que está jugando algo más. Creo que es básquetbol, porque está, en este caso, está throwing, ¿verdad? Throwing, o sea, lanzando. Muy bien. He plays basketball. A las 4, ¿qué sucede? Ajá. Go home. Ok. Decimos he goes home. Ok. He goes back home. O sea, él se regresa. He goes back home. O podemos decir también he leaves the school. O sea, él se va, ¿verdad? De la escuela. No que lo abandona, sino que se va, ¿verdad? O sea, se regresa a su casa. Muy bien. Dos más. ¿Qué sucede a las 8? He has dinner. Ok, muy bien. He has dinner. ¿Con quién? The family. Ok, with his family. With the family. Muy bien, excelente. With his family. Y terminamos ya con lo último, el cual es. Ajá. ¿Qué hace, chicos? Hay tres en total, ¿verdad? Tres actividades. Podemos decir. Watch TV. He does. ¿Qué hace él? Watch TV. Ok, es una, ¿verdad? Es la de he watches. Recordemos porque es tercera persona. He watches TV. Ok, y también he does his homework. O sea, él hace la tarea, ¿sí? He does his homework and he watches TV, cualquier programa, qué sé yo, ¿verdad? Muy bien. Lo que acaban de hacer prácticamente es una descripción, ¿ok? De la rutina de esta persona. Muy bien. Vamos al siguiente punto, el cual es cómo nosotros, ¿cuál es la fórmula mágica, me dirá usted, para poder hacer preguntas utilizando el presente simple? Cada uno de los tiempos verbales que tenemos en inglés nos sirven para poder crear no solamente enunciados u oraciones de forma afirmativa, negativa, sino también interrogativa. Y no es la excepción el caso del presente simple. Aquí tenemos Simple Present Questions. Hay dos formas, chicos, de que podemos hacer nosotros o estructurar preguntas utilizando el presente simple. Como lo pueden ver, una es utilizando ya sea do o does. Voy a utilizar do con aquellos sujetos los cuales representen primera persona
segunda persona o tercera persona del plural. Por ejemplo, el they. No así el does. El does lo voy a utilizar únicamente con he, con she y con it. ¿Sí? Ahora, si yo le digo, por ejemplo, yo le quiero preguntar a Víctor, escuchemos bien, yo le quiero preguntar a Víctor Ramírez lo siguiente, si él trabaja, digamos, en un call center, ¿ok? Yo quiero preguntarle si él trabaja en un call center, ¿ok? Quiero que los demás me digan cómo preguntarían eso, ¿ok? Y quiero que sigan esta estructura que tenemos por acá. ¿Con qué voy a empezar? Víctor, lo identificamos, que qué pronombre es. A ver. Ok, es un he, muy bien. Entonces, ¿qué forma voy a utilizar? ¿Do or does? Does. Muy bien. Entonces voy a decir de la siguiente manera. Does he, ¿y cuál es mi verbo? ¿Qué quiero preguntar? Work. Ok, muy bien, que si trabaja en un call center. Entonces digo, does he work in a call center? Does he work in a call center? Y como pueden ver, si yo utilizo does, más adelante en mi verbo ya no lo voy a conjugar, va a ir en su forma base, ¿sí? Does he work in a call center? Does he work in a call center? Pero ¿qué pasa si yo estoy entablando la conversación con Víctor? Y ya no quiero preguntar acerca de alguien más, sino que directamente a él. ¿Voy a seguir utilizando that? ¿O no? No. No. ¿Qué voy a utilizar? El do. El do. Do. ¿Y el pronombre? Do you. Exactamente. You. Ahora le voy a decir, do you work in a call center? Do you work in a call center? Ya no será, does he work? ¿Ok? Porque la pregunta es directa hacia él. No estoy hablando de una tercera persona. Esa es una forma de hacer preguntas utilizando simple present. La otra es utilizando WH work, o sea, las palabras WH. ¿Ya conocen el significado de todas las palabras WH, chicos? ¿O hay alguna que tal vez no manejen muy bien? ¿Las conocen todas? Por ejemplo, cuando yo digo where. Where. ¿A qué me refiero con where? ¿Dónde? No. Ok, lo asociamos con un lugar, muy bien. ¿Qué hay de what? ¿Qué? ¿Qué? Voy a utilizar what cuando yo quiero una información precisa, exacta, ¿sí? Voy a utilizar where cuando yo quiero saber acerca del lugar. Yo le puedo decir a Edwin, where do you work, sir? ¿Dónde trabaja? ¿Ok? ¿Qué quiero como respuesta? El lugar, ¿sí? Muy bien. Luego tengo la palabra who. ¿Qué significa who? ¿Quién? Ok, lo asocio con. La respuesta que yo necesito es. Person. Person. Exactamente, ¿verdad? Person, muy bien. La siguiente es. When. ¿Con qué lo voy a asociar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Okay, tiempo. ¿Cuándo? En este caso, tiempo. Tiempo. Yo le digo, por ejemplo, when do you plan? When do you plan to travel to San Miguel? Ok, ¿cuándo planeas viajar a dónde? A San Miguel, ¿sí? Entonces, me estoy refiriendo, alguien me puede decir como respuesta, on Saturday. Ah, ¿y está válida? Claro que sí, ¿verdad? Porque le digo, ¿cuándo planeas ir a San Miguel o viajar a San Miguel? Y me dice, on Saturday, o sea, el día sábado. Muy bien. Tengo where, lugar, what, una información precisa, who, persona, when, time, y tengo otra que es why. Cuando yo escuché la palabra why al principio, es porque la respuesta que yo necesito tiene que dar o tiene que responder a ese por qué. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, la palabra me pide que yo dé un reason o un explanation. Yo le puedo decir entonces a Wilson, why do you like Italian food? ¿Por qué le gusta la comida italiana? ¿Sí? No me va a decir él, 7 o'clock, ¿verdad? Porque la pregunta no es referida a tiempo, sino a una razón. Y él me dice, because it's tasty, o sea, porque es sabrosa, ¿sí?
Me está explicando la razón del why he likes Italian food. Muy bien. Pero como pueden ver, vamos a utilizar siempre el do o el does cuando tengamos primera, segunda o tercera persona, solo en aquel caso que sea plural. Y vamos a utilizar las WH words más que todo para información precisa o exacta y también tiempo. Aquí lo pueden ver. What time do you get up? Yo les puedo preguntar a usted, ok, what time do you get up in a normal day? O sea, ¿qué horas te levantas en un día normal? La mayoría creería que nos levantamos a las 6, ¿verdad? O a las 5. Pero yo le puedo preguntar también, what time do you get up on Sunday? ¿A qué hora se levantan los domingos? Y ahí probablemente la respuesta varíe bastante, ¿verdad? Porque me pueden decir, I get up at 8, at 9 a.m. Y en los casos extremos me puede decir at noon, ¿verdad? O sea, mediodía. Pero creo que no es el caso de ustedes. Ok, no crea, Lick, me dice usted, pero no me rete, ¿verdad? Porque a veces hasta las 3. Ok, muy bien. Siguiente, dice, what time does he have lunch? O sea, ¿a qué horas qué? ¿Él toma o él almuerza? ¿Qué me dice? At 1 o'clock, o sea, a la 1. Siguiente pregunta, when do they drive to work? ¿Cuándo ellos conducen a dónde? No. Hacia el trabajo. ¿Y cuándo dice? Every day. Todos los días. Todos los días. Muy bien. Y aquí tenemos un pequeño ejercicio, el cual me dice, complete the question with do or does, then write 4 more questions. Pero únicamente quiero que me vayan a ayudar a responder lo siguiente. Vaya, la número 1 ya está dada. Me dice, do you get up early on weekday? O sea, ¿te levantas temprano los días de semana? ¿Sí? Pero también tengo, what time? ¿Qué voy a colocar ahí? Do or does. Exactamente. Do. What time do you go home? Muy bien. Tercera. Do. ¿Por qué do? Your mother. Does. Vaya, ahora le voy a explicar por qué. Porque esto lo van a ver, chicos, en sus evaluaciones ahí en la plataforma. Y le voy a explicar cómo funciona esto. Vaya. En la número 3, tal vez se puedan ir y me digan que es un do, pero lo que yo debo de recordar es lo siguiente. Primera persona es quien está haciendo esta pregunta. En este caso, yo. ¿A quién estoy preguntando? A Ana, a Paula, a quién sé yo, ¿verdad? ¿Y de quién estoy preguntando? ¿Será de ella? No, te estoy preguntando de su mamá. Por lo tanto, su mamá viene a ser tercera persona, ¿sí? Sí. Entonces, yo digo en la número 3, does your mother work? Utilizo el does y al final el verbo ya no lo voy a conjugar porque el does cumple la función de conjugación, ¿sí? Muy bien. Siguiente, número 4, me dice how your father get work. Does. Ok, how does your father get work? Yes. Muy bien, exactamente. ¿Qué hay de la número 5? Ahora aquí viene otro reto. ¿Ok? Exactamente. A pesar que yo tengo un your, ¿sí? Como hemos venido teniendo en la número 3 y en la número 4, pero en este caso el sujeto es plural. En este caso es parents. Por lo tanto, yo no voy a decir does your, sino do your parents read in the evening, ¿sí? Porque si yo no tuviese en este caso parents, yo podría tener también un they. O sea, do they read in the evening? ¿Me explico? Sí, muy bien. La número 6 me dice, when? Do. When do your parents shop? O sea, ¿cuándo tus padres hacen las compras o van de compras? Muy bien. Y aquí tenemos número 7, 8, 9 y 10. A ver, vamos a crear unas pequeñas preguntas utilizando esos prompts. Un prompt ya son como pistas, o sea, ya tienen empezada la pregunta. ¿Qué colocarían en la número 7 a manera de crear una pregunta nueva, chicos? Podrías. Eso es duel. Permíteme que no. Vamos a ver. ¿Sí?
Does he breakfast? Does he breakfast? Like that? Agreguémosle algo más ahí, pero cuando does decimos he verbo. Breakfast, perdón. Vaya, ¿qué tal si le agregamos el verbo? Porque el does actúa ahí solo como un auxiliar. Does he eat breakfast? Ok, does he eat breakfast o does he have breakfast? Muy bien, excelente. ¿Qué hay de la número 8? What time? What time do you sleep? What time do you sleep? Ok, ¿a qué hora duermes? Ok, muy bien. What time? Pero podemos decir, what time do you go to sleep? ¿Sí? ¿A qué horas te vas a dormir? Muy bien. Perfecto. Número 9. Do you like play soccer? Do you like to play soccer? ¿Te gusta jugar fútbol? Muy bien. ¿Y la número 10? When? When do you live? Pero cuando, si decimos when do you live, sería cuando vives. Así sería con where, ¿verdad? Ajá. Perdón. Le va a responder la persona, pues vivo siempre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, utilizando when, que sería cuando. Do you go my home? When do you go to my home? ¿Cuándo vas a mi casa? O come, o no sé. Y si le ponemos, when, por ejemplo, ajá, veamos, Edwin. Do you return? When do you return to home? When do you return to home? ¿Verdad? ¿Cuándo regresas a casa? Muy bien, mm-hmm. Puede ser. Muy bien, exacto, perfecto. Vamos a seguir, vamos a proseguir con la siguiente diapositiva. Esta es una parte de listening. Veamos, chicos. Igual que el día de ayer, tengo tres espacios en blanco, como pueden ver. Voy a darle play a la situación y quiero que ustedes presten bastante atención a cuáles son esas tres palabras que hacen falta. El contexto que yo tengo es I get up at noon, o sea, me levanto a mediodía. Vamos a darle play. Prestemos bastante atención y me dicen luego cuáles son las palabras que me hacen falta. Page 38, Exercise 6, Conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, muy bien. I don't know if you want me to play the audio again or it is enough. ¿Será que quieren que les ponga el audio de nuevo o será suficiente con una vez? For me, it's ¿Lo doy de nuevo? Sí. Okay. Vale, yes. Vamos a darle de nuevo. Recordemos, otra vez que ustedes quieran que ponga el audio nuevo, me va a decir, teacher, please play the audio again. ¿Ok? Play the audio again. Muy bien. Vamos a darle play. Page 38, Exercise 6, Conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Muy bien. Ok. La primera palabra que me hace falta, ¿la tienen ya? Sunday. Okay. Sunday. On Sunday, muy bien. Sunday. Sunday, que es el último día de la semana. Muy bien, perfecto. La segunda palabra. Breakfast. Ok, tengo breakfast. Muy bien, breakfast. Y por último,
Then let's restaurant. Meet at this restaurant. Muy bien. Perfecto, chicos. Perfecto. Excelente. Page 38, exercise 6. Ok, vamos a ver un poco acerca de estas reglas a la hora de que nosotros conjugamos los verbos en tercera persona, que no es nada difícil, solamente requiere el poder memorizar, ¿verdad? El poder memorizar. Y lo pueden ver aquí. Dice, rules to remember when using the simple present tense. O sea, reglas que hay que recordar cuando nosotros estemos utilizando el tiempo de presente simple. Ok, pero específicamente cuando sean terceras personas. Lo logramos ver en este cuadro cuáles son las reglas. ¿En quién nos vamos a enfocar? En aquellos o en aquellas terminaciones de verbos. Aquí tenemos verbs ending in ch, sh, x, double s, o, en consonant plus y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle plus y s. ¿Sí? Plus y s. Ah, pero aquí hay algunas que tienden a ser un poco tricky, me dice usted, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, habrán algunas, las cuales, por ejemplo, la de consonant plus y. En este caso tenemos el verbo study. En el verbo study, ¿qué sucede? Si lo logran ver, ¿será que antes de la Y tengo una consonante? Sí. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? La regla me dice que debo de eliminar la Y y le voy a agregar I, E, S. Y quedará así. Pero, ¿qué pasa con aquellos verbos los cuales no terminan con Y y antes una consonante, sino que un sonido vocálico? Por ejemplo, tengo ahí play. Si yo tengo play, lo único que voy a hacer es agregarle S. Eso. Nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una vocal antes de la consonante Y. Muy bien. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Ok. Como decía, verbos terminados en CH. Ahí tenemos watch. ¿Qué voy a hacer? Agregarle ES. He watches television. He washes the dishes. She fixes radios. He makes his girlfriend. She goes to school. She does his homework. And he studies English. Ahora bien, de todas estas palabras y ejemplos que tenemos aquí a la derecha de sus pantallas, ¿será que hay algún verbo que ustedes desconocen cuál es el significado de? ¿O los conocemos todos? Miss es de extrañar. Ok, es de extrañar, pero tiene dos significados. Ah, cuando okay, se extraña a alguien y también cuando se te va, por ejemplo, el bus. Vos decís, por ejemplo, I miss the bus. Digamos que tú tomas el bus de las 5 de la tarde, tú llegaste 5 y 2. Y tú ves el bus, ¿verdad? Que ya va doblando around the corner, o sea, alrededor de la vuelta de la esquina. Y tú dices, dejar. Oh my God, I miss my bus. O sea, se me fue, lo perdí. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra, chicos? Que desconozcan el significado de esos verbos que tenemos por ahí. Sabemos que es fix. Fix es ese arreglo. Reparar. Arreglar o reparar. ¿Ok? She fixes radios, ¿verdad? Ella repara o arregla radios. Muy bien, excelente. Vamos a seguir. Siguiente diapositiva. Ok. Por aquí vamos a una parte también de listening, pero también es audiovisual, ¿verdad? Vamos a ver y a la misma vez vamos a escuchar. Y tenemos cuatro preguntas, así que quiero que presten bastante atención a esas preguntas que tengo por ahí. Muy bien. Ok, voy a darle play al audio. Quiero que presten mucha atención. Van a encontrar o van a escuchar bastantes palabras quizás nuevas. Y si hay alguna que logran anotar por ahí, o por lo menos, ¿verdad?, tienen una idea de ella, de la escritura, luego me la van a preguntar luego de ver el video.
Y prestemos atención porque se va a mencionar esta información que necesito para responder estas cuatro preguntas. Ok, solo me indique con la manita de que logra escuchar para la hora de reproducir el video. So, Todd, tell me about yourself. What do you do? Well, I am a teacher. I live in Japan. And I work at a university. I teach English. Nice. When do you start your day? I get up very early, around 6, and I get to work at 7. I have my first class at 8:30. I don't get home until night, usually. And what do you do for fun? In my free time, I go hiking. I like nature, so I go to the mountains. I don't have much free time, though, so I don't go hiking often. Where do you live? I live in a small house. I live alone. I do not have many things in my house. I rarely spend time at my house. Why not? Well, at night I go to the gym or I play sports. But I clean my house on Sunday, so I'm home then. Do you cook? No, I don't cook much, so I buy my dinner every night. And how do you get around? I have an old car. I drive it a lot. I drive it to the mountains or to the lake. I like my car, but I drive slow. Really? Yeah, so people get mad at me on the road. Oh, no. I don't care, though. I want to take my time when I drive. That's safe. So, Todd, you live in Japan. Who visits you sometimes? Well, I have a family in America, and I see them once a year, but I go to America. They don't come here. When do you visit them? I visit them every summer when the weather is nice. I don't go home in winter, though. It is too cold. Nice. All right. Okay. Me imagino que percibieron bastante información, ¿cierto? Yes. Okay, muy bien. Ahora yes. Bien, ¿tienen las respuestas para esas preguntas? Maybe. Maybe. Okay, muy bien. Vamos a ver, la número uno dice, he starts his day at, ¿a qué hora comienza él su día? Six. At six, muy bien. Six. La número dos dice, he gets home, ¿a qué hora llega a la casa? ¿In the afternoon or at night? At night. Muy bien. Número tres, does he go hiking often? Yes, yeah. Or no? Maybe no. No sé si entendí mal que dijo don't hiking often, algo así, no sé. Okay. Y la número cuatro, at night he, ¿qué pasa en la noche? He plays sport. Vaya. Hay una en la que tienen dudas, que es la número tres, ¿verdad? No. Oh, no, you don't have doubts. You're sure that does he go hiking often? That is no, right? No, yeah. Okay. Vaya, muy bien. Ahora le voy a preguntar lo siguiente. Do you happen to know what hiking is? ¿Tienen una idea de qué significa hiking? ¿O go hiking? Yo lo busqué y decía sedentarismo. Senderismo, vaya. Ajá, eso. Le voy a explicar. O caminando a menudo. Ok, vamos a ver. Le voy a explicar cómo, en qué consiste. Podemos decir dos formas para decir de que alguien escala, ¿sí? Uno es climb, ¿verdad? Climb. Que es escalar, pero es de esta manera, ¿ok? Es de esta manera. Y la siguiente es hike, ¿verdad? Pero hike se utiliza bastante para hacer senderismo. O sea, si vamos a una montaña, vamos por caminos, ¿verdad? Por senderos, ¿ok? Así que se le dice eso, hiking, pero no solamente hiking, sino go hiking. Go ¿sí? hiking. Muy bien. Vamos a verificar la respuesta que ustedes me dieron, a ver si están de acuerdo. So, Todd,
Tell me about yourself. Con información, permítanme. Okay. ¿Verdad? Six. At night. No. And play sports. Muy bien, excelente, chicos. Perfecto. So, Todd, okay, tell me about yourself. Vamos a seguir con la siguiente diapo. Ok. Esta es una parte de Wordle. Ok. ¿Ya han jugado utilizando Wordle? Yes. No. No. Bueno, sí, otros no. Vaya, vamos a ver. Para jugar esto, vamos a darle a Stop Sharing. Voy a dejar de compartir por un minuto. Y luego lo vamos a abrir. Vale, permítanme. Ahora regreso a la llamada y vamos a darle Share My Screen. Ok, me indican, chicos, si logran ver mi pantalla una vez esté compartiendo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, muy bien, excelente. Sí. Ok, vamos a dar Iniciar. Vale, como pueden ver, chicos, tenemos una cantidad un poco más grande de verbos y aquí tenemos las terminaciones de ellos, ¿sí? Lo que quiero es que usted recuerde la información que previamente vimos, ¿verdad? Acerca de las reglas de cómo pluraliza, perdón, cómo conjugamos los verbos cuando son en tercera persona. Todos los verbos que están ahorita viendo, ¿verdad? Son verbos normales en su forma base. Muchos de estos verbos, chicos, pueden también funcionar en un modo, ¿ok? En inglés tenemos modos, así también en español, ¿verdad? Se le llama mood. En inglés tenemos tres tipos de modos. Se los voy a mencionar. Modo indicativo, modo subjuntivo, ¿ok? Y el otro modo es imperativo, ¿ok? Y yo le quiero preguntar lo siguiente. De esos tres modos, ellos mismos están describiendo qué función tienen, ¿verdad? Vamos a ver. Si yo les pregunto, ¿cómo creen que funciona el indicative mood o el modo indicativo? ¿Qué creen que, cuál es la función de él? A ver. Indican una acción. Indican una acción. Muy bien. Ahora les voy a poner un ejemplo. Para saber cómo es un modo indicativo, lo vemos en esa oración. Dice, he plays soccer on Saturday. ¿Sí? Ahí, perdón, le voy a poner nuevamente por la parte de capitalization, ¿verdad? Saturday. Ahora bien, ¿cómo sé que es un modo indicativo? Porque me está indicando algo. Yo digo lo siguiente. Who plays soccer on Saturday? ¿Quién juega fútbol los sábados? ¿Quién me va a responder usted? Sí. Sí, muy bien. Ahora yo le pregunto, what does he play on Saturday? ¿Qué juega él los sábados? Soccer. Soccer, muy bien. Ahora yo le pregunto también, when does he play soccer? ¿Cuándo juega él fútbol? Saturday, ok. Se le llama modo indicativo. Me está indicando, me está dando bastante información al respecto de una oración. Ahora bien, el modo imperativo, ¿ok? Es cuando yo creo un command o una order. Creo que todos hemos estado en clases, ¿verdad? Cuando nos dicen, por ejemplo, open your book. ¿Y qué entiende usted que debe de hacer? Abrir el libro. Abrir el libro. Si yo le digo, close your book. Cerrar el libro. Turn the page. Turn the page. Pasar la página. La siguiente página. Muy bien. Pero se le llama modo imperativo porque creamos un comando o una orden, ¿verdad? A la persona a la cual se lo decimos. Esto se utiliza bastante, chicos, por ejemplo, en manuales o en instrucciones que se le da. Cuando usted compra una computadora, qué sé yo, va a encontrar en su cajita un manual que le va a decir cómo instalar, digamos, el sistema operativo. ¿Y cómo sé de que es un modo imperativo? Por lo siguiente, porque no hay sujeto. Yo le puedo decir entonces el siguiente ejemplo. Me dice si logra verlo ahí en el chat. ¿Logra ver qué dice?
Turn off the lights. Turn off the lights. ¿Qué entiende usted por turn off the lights? Apagar las luces. Apagar las luces. ¿Hay sujeto en esa oración? No. No, ¿verdad? Porque es un modo imperativo, solo es para dar una orden. Muy bien. Ahora viene el más difícil, que es el modo subjuntivo. ¿En qué creen que consiste el modo subjuntivo, chicos? A ver. ¿Idea? No. No hay idea. Vaya. Subjuntivo es lo opuesto de objetivo. O sea, es algo irreal, algo hipotético. Veamos esa oración que les acabo de enviar. Dice, if I had money, I would buy a big house. ¿Qué estoy diciendo? Si yo tengo dinero, podrías comprarte una... Si tuviera. Ah, si tuviera. Ah, si tuviera dinero, compraría una casa grande. Grande. ¿Ok? ¿Tengo el dinero? No, porque está diciendo algo, podría. Exactamente. Es algo hipotético. Eso se le llama en modo subjuntivo, algo que no es real. Usted me dice, if I were you, I wouldn't do that. Si yo fuera tú, no haría eso. ¿Es usted? No. Por lo tanto, es hipotético o irreal, ¿verdad? Muy bien. Ahora tenemos la serie de verbos que le decía, que son los que están por aquí. ¿Qué quiero que haga? Que los vaya colocando en los espacios que corresponden. Ya sea aquellos que solo le agregamos una S, aquellos que le agregamos ES o IES. Y aquí tenemos la serie de verbos. Vamos a ver. ¿Cuál creen que iría en la zona de solo agregarle S? A ver, de todos estos que tenemos por acá. It. It. Muy bien. Entonces lo coloco por acá. ¿Otro? Cry. Play. Me dijeron play. Ok. ¿Otro? Cry. Cry, ¿será que va por ahí? Leo. Sí. Veamos Leo. Cry. ¿Qué terminación tiene cry? Y, ¿verdad? Y. Como decía la regla, cuando yo tenga un verbo que tenga y consonante, voy a quitar y y le agrego I. I-S. ¿Dónde va a ir esta? En I-S. Ok, va a ir en la última, ¿verdad? Exactamente. Siguiente, ¿qué hay de live? Este es live, ¿verdad? Esta palabra, chicos, la que acabo de mover, tiene dos pronunciaciones. ¿Sí? Una es live cuando es un verbo y la otra es live cuando es un adjetivo. Ejemplo, si alguien dice, I'm reporting live, estoy reportando en vivo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando es un asunto noticioso, qué sé yo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hay de go? ¿Dónde colocarían go? ¿Será que va en la primera columna o en la segunda? La segunda, ¿verdad? ¿Por qué me dice la regla? Aquellos verbos que terminan en O, yo debo de agregarle ES. Go. Yes. Muy bien. ¿Qué hay de study? ES. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque termina con ante Y. Muy bien. Luego tengo el verbo wash. Washes. Bien, excelente. Washes. Tengo cook. Cars. Se va en la primera porque solo le agrego S, ¿verdad? Digo, cool. Excelente. La siguiente que tengo es do. Das. La siguiente que tengo es swim. O sea, nadar. Swim. Básicamente se le agrego una S. Siguiente es teach. Teach. Porque termina con CH. Entonces le voy a agregar. Jugar con la prima. Excelente. Siguiente que tengo es crush. Crushes. S también. Porque termina en SH, le voy a agregar ES. Muy bien. Siguiente que tengo es watch. Watches. La siguiente es spy. Spy es espiar. Spy.
Yes. Igualmente tengo un sonido consonántico que es la P y luego la Y. Muy bien. Siguiente que tengo es fly. Le voy a decir la Y y le agrego IES. ¿Saben ustedes qué significa fly? Volar. Volar. ¿Qué más? Viajar, no. Ok, ese insecto que es fastidioso cuando estamos comiendo algo, decimos ahí. ¿Qué? Bar. Mosca. Okay, mosca. Mosca. Sí, es mosca. Muy bien. Siguiente es read, o sea, leer. ¿Dónde la coloca? Primero. Real. La primera. Solo le agrego eso y sería read. Real. La siguiente es fix. Second. ¿Será que va en la primera, segunda o tercera? Segunda. Second. Segunda. Fix. Hola. Muy bien. Muy bien. Siguiente que tenemos es stay. Seis, ese. Solamente ese, ¿por qué? Porque tengo un sonido vocálico antes de la Y. Muy bien. Siguiente es reply. Reply. Yes. ¿Y la última? Yes. Sí. Sí, porque tengo no solamente un sonido consonántico, sino dos. Es la P y la L, ¿verdad? Muy bien. La siguiente es fry. Fry. Mire, Lee, que las últimas van a ir en la última, me dice Sega, porque no hay espacio para las demás. Ahora bien, todos estos verbos nuevos, chicos, me imagino que habrán algunos de los cuales ya tienen el significado presente y otros que no. Pero la misma imagen nos da una pista de qué significa, ¿verdad? El verbo fry significa freír. Freír. El verbo try. Probar. ¿Esa? Intentar. Probar o intentar, ¿verdad? Va a ser probar, por ejemplo, cuando esté degustando, puede ser una sopa. Yo digo, do you wanna try? ¿Quieres probarla? ¿Verdad? Do you wanna try? ¿Quieres probarla? O si usted está enfrentando un momento complicado, yo le digo, hey, you need to try it. Ok, inténtalo de nuevo. Try it. Muy bien. Tengo eat, comer, play, jugar, live, vivir, cook, cocinar, swim, nadar, read, leer, stay, quedarse. Por ejemplo, si alguien le dice, hey, vamos a ir, por ejemplo, a la playa, aquella persona le dice, stay at home, o sea, me voy a quedar. Siguiente, go, lavar, do, hacer, teach, enseñar, crash, chocar, watch, mirar, fix, arreglar o reparar, cry, llorar, study, estudiar, spy, espiar, muy bien, fly, volar. Volar no es mosquear, ¿verdad? Okay. Volar, muy bien. Reply. Responder, por ejemplo, un mensaje, está en su correo y le aparece reply, ¿verdad? Siguiente, fry, que es freír, y try, que es intentar o probar. Muy bien, excelente, chicos. Vaya, voy a dejar de compartir y le voy a, veamos por aquí, creo que lo tengo. Ok, esto ya es lo último que hacemos. Compartir pantalla nuevamente. Esta es una práctica que le voy a mandar al grupo de WhatsApp, en el cual usted va a poder practicar un poco antes de comenzar a tomar la práctica. Yo no estoy en ese grupo. ¿No está en el grupo de WhatsApp? No, no me han puesto. Ok, entonces, veamos. Ok, si me regala su número. Por ahí, por medio del chat, de manera privada, puede mandarlo. Ok, Yuri. Vaya, muy bien. Vaya, les voy a compartir este link, chicos, en el cual ustedes van a acceder para que puedan practicar un poco más la parte del presente simple. Estos son ejercicios, los cuales solo le va a dar clic por aquí en las arrows, en las flechitas, y le van a aparecer las opciones. Esto es para que usted pueda prepararse antes de comenzar a trabajar en la plataforma y para que pueda salir bien.
Cualquier duda que tenga respecto al uso de este link, yo estoy presto para poder ayudarle. Si usted tiene la duda, mándeme un mensaje a WhatsApp y yo le voy a ayudar con él. ¿Ok? Okay. Ok, preguntas acerca de la clase de 8, porque ya casi estamos terminando. Preguntas, dudas, inquietudes. Licenciado, yo sí Dígame. tengo bueno, no sé si sería duda, pregunta o qué, pero Okay. realmente yo le comentaba a la persona que me ayudó para la inscripción, ¿verdad? Al inicio, que yo trabajo en el aeropuerto, entonces Okay. a veces se me dificulta un poco el conectarme directamente como a la hora, o sea, yo salgo a las 8:30 de trabajar y es como conectarme directamente a esa hora. O a veces simplemente estoy estudiando en la universidad, ¿verdad? Entonces es como que se me complica un poco más. Se le complica. Al nomás termino la clase, me uno directamente a esta. Esto me acaba de pasar ahora también, Okay, 22 okay. minutos después me conecté. Okay. Entonces no sé si habría problema con eso o qué. Voy a comentar el caso, su caso, Nelson Rivas, a la persona indicada, ¿verdad? La que ve esa parte para que pueda tomar las consideraciones con su caso. Okay, gracias. Ok. Ok, chicos, ha sido un placer. Muchas gracias por haberse conectado a la sesión de este día y espero, ¿verdad?, tener la misma cantidad de chicos el día de mañana. Thank you very much and Thank see you soon. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Bye, take care. Bye. Bye bye.